recibir la gloria. Cantemos juntos. Por la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, entre tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Dígalo. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz. Me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta. Mi alegría, oh Señor,
bendición, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso en ti, tu presencia es mi al Rey, ¿eh? Que se noten que estamos adorando a nuestro Rey con todo nuestro corazón. Estamos en una serie, no en una serie, en una guía de oración de 21 días específicamente por nosotros y por cada uno que está vinculado con este nuevo año escolar. Padres, maestros, personas que trabajan en los distritos, los chicos. Y los primeros reportes dicen, no ha sido fácil. Mucha angustia en algunos hogares, todo diferente, tratando de hacer las cosas desde casa. Mucho temor en muchos padres. Muchos chicos que todavía no se pueden conectar. Y estamos orando y estamos creyendo que la palabra se puede revelar en ellos. ¿Alguien cree eso? Escuché el texto de hoy. Por lo tanto, como escogidos de Dios. Recuerde que usted es un escogido de Dios, su familia es un escogido de Dios, sus hijos son escogidos de Dios.
sus nietos son escogidos de Dios. Amén. Dice: santos, amados, revístase de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad. Y diga conmigo la última palabra: paciencia. Y yo quiero hacer lo que hizo Ginny en el servicio de las 9:30, que me encantó. ¿Quiere leerlo conmigo? Antes de leerlo, piense en alguien que está en este desafío escolar hoy. Piense en alguien. Puede ser un amigo, compañero de trabajo, un amigo que trabaja en el distrito escolar. Piensa en alguien. Y ahora leamos estos versículos y vamos a creer que el Señor puede revelar en ellos amabilidad, bondad, humildad, paciencia, y en cada uno de nosotros de la misma manera. ¿Lo quiere hacer? Leámoslo juntos. Dice así. ¿Está el versículo puesto? ¿Me pueden poner el versículo nuevamente, por favor? Póngame el versículo nuevamente. Ahí está. Leámoslo juntos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístase de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Quién cree que el Señor puede revelarse en ellos de esta manera? Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Déjeme orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos escuchas y tú nos miras con agrado. Y gracias, Padre, porque somos escogidos y nuestros hijos son escogidos. Somos amados y nuestros hijos son amados por ti. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú los revistas y nos revistas a nosotros de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Oramos para que nuestros hijos presenten a Jesús a través de su comportamiento diario, de su hablar con los demás, de su trabajo honesto y de su servicio. Oramos para que tanto los maestros, sus compañeros de clase y los administradores de las escuelas que no conocen del Señor puedan ver en ellos un Dios real, vivo y misericordioso. Oramos, Padre Celestial, por cada uno que está vinculado a formar esta generación, y los levantamos en tus manos. Llénalos de bondad, de humildad y de paciencia en tiempos diferentes. Y gracias porque tú estás en control en cada cosa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y de pronto tú tienes tu necesidad hoy y estás aquí hoy. O tienes tu gratitud hoy. Has tenido una semana extraordinaria, o posiblemente tu semana no ha sido buena. Qué bueno poder tomar este momento antes de decirle al Señor: tu fidelidad la hemos visto en todo momento. Qué bueno poderle decir al Señor: aquí estoy para agradecerte, porque has sido un Dios bueno. ¿Lo sientes en tu corazón? ¿Tienes alguna palabra de agradecimiento a tu Padre Celestial? Empieza a agradecerle en voz audible al Rey, ahí donde estás. Dile gracias al Señor. Dile gracias, Padre, porque has sido bueno. Gracias porque has sido proveedor. Gracias porque has estado conmigo. Empieza a llenar tu boca de agradecimiento al Rey en este momento. Dile gracias porque has sido fiel. Padre, te damos toda honra y toda gloria en este lugar. Pero también, Padre Celestial, hay personas que vienen con necesidad y vienen con un corazón destrozado y con preocupación. Y tú dices en la Escritura: trae toda ansiedad sobre Él, sobre Jesús, que Jesús va a tener cuidado de nosotros. Hoy, Padre Celestial, presentamos nuestras necesidades a ti. Porque ¿a quién más se puede ir sino ante el Todopoderoso Señor, Creador del universo? Hoy traemos nuestra necesidad, nuestro desafío. Hoy traemos nuestra provisión para que venga de ti, Padre Celestial. Traemos nuestra salud para que tú, Padre Celestial, la restaures o la mantengas o la mejores. Padre Celestial, hoy venimos a ti, Padre, para presentar nuestros hogares. Gracias porque tú nos escuchas y nos amas. Por eso, Padre Celestial, Señor nuestro, te damos toda gloria y entregamos a ti, Padre Celestial, toda nuestra vida. Te la entregamos a ti, Señor.
porque tú estás en control de todo, eres el rey de todo y no queremos ir a nadie más. Vamos solamente a ti porque eres un Dios fiel. A ti sea la gloria. Gracias porque nos abrazas con tu misericordia y nos abrazas con tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dile, Señor, tu fidelidad es grande, y empieza a declarar fidelidad sobre ti del Señor. La vas a encontrar en tu camino. Cántale de esta manera al Rey. Levante su voz. Tu fidelidad, levante su voz. Es así, es tu fidelidad incomparable. Es nadie como tú, bendito Dios, bendito. Él ha sido fiel. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Incalculable. Fíjese, muchos veíamos tan lejos el hecho de podernos congregar nuevamente y estar juntos, y hoy estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí cantando al Señor juntos. Algunos desde casa, otros desde aquí del auditorio, del santuario, pero estamos juntos. Seguimos y el Señor nos sigue acompañando porque Él es fiel. Él es fiel. Y ese es un concepto muy importante cuando pensamos en ofrendar al Señor. En nuestra gratitud hacia Él, en nuestro ser parte de la marcha de la iglesia. Eso es muy importante, el que Él es fiel. Con el equipo pastoral estábamos pensando y reflexionando en lo trascendente que es este momento de adoración, este momento en que llegamos con nuestro corazón y con nuestras ofrendas a la casa del Señor. Y sea que los damos aquí en persona o que los damos online a través del sitio web, es nuestro tiempo de adoración también a Él. Entonces, como el pastor Ramón nos contaba el domingo pasado, estamos volviendo a retomar una dinámica que aquí tengamos en este santuario un momento de adoración especial con nuestras ofrendas, donde podamos, si queremos, llegar y depositarlas personalmente con nuestra familia. Entonces lo que hicimos es nos trajimos aquí adelante un par de estos recipientes para poner nuestras ofrendas. Y también allí atrás, en esos lugares, usted puede ver que están recipientes especiales para entregar nuestra ofrenda al Señor. Sí, porque es algo que nosotros hacemos físico, pero que es el reflejo de algo espiritual, de algo que pasa en el corazón. Entonces, ahora vamos a orar dándole gracias al Señor por estas ofrendas. Y después, en un tiempo de adoración, vamos a poder venir y entregar en esos lugares nuestra ofrenda, si estamos dispuestos a esto, si la hemos traído preparada. Y en su casa usted también podrá dar a través del internet. Así que allí en su casa y aquí, oremos juntos por las ofrendas. Padre, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor, en este momento agradeciéndote por tu fidelidad. Señor, queremos crear este ambiente de adoración alrededor de nuestro dar a ti, Señor,
de nuestra generosidad a ti. Señor, queremos seguir adorándote. Señor, y nuestras ofrendas son parte de eso. Te glorificamos, adoramos tu nombre a través de ellas. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Usted se puede ir sentando o se puede ir parando y trayendo con su familia sus ofrendas. Usted puede tenerlo como un momento de adoración. Que Dios le bendiga. Mientras seguimos con este acto de adoración, vamos a estar cantando y usted pase y sigamos adorando al Señor, no perdamos el enfoque de este momento. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de
ocupan su lugar y así seguimos adorando al Señor con estos bautismos. Buenos días, Champion Forest. Esa fidelidad de la que acabamos de cantar se refleja hoy en que podemos estar aquí. Y también está mi hermano Jesús Ruelas para testificar de esa bendición, de testificar ante ustedes hoy que Él es su Hijo y quiere ser obediente y bautizarse hoy. Y yo por eso te quiero preguntar hoy, Jesús, ¿has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por esa profesión pública de fe, es mi privilegio, mi hermano, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Y está también con nosotros hoy Stephanie Batalla. Y ella está también testificando de esa fidelidad y diciéndole al mundo: no me avergüenzo. Stephanie, qué bueno que estés aquí. Quiero preguntarte, ¿has recibido al Señor Jesús como tu Salvador? Sí. Por esa declaración de fe, hoy te bautizo. Es mi honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendiga. ¡Hey, Champion Forest! Sabemos que los últimos meses no han sido fáciles y no nos hemos podido reunir a adorar a Dios como nos gusta, pero les tengo buenas noticias. Escuchen bien, el domingo 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde estaremos reunidos en un super evento para toda la familia llamado Houston Adora, una noche de adoración desde tu carro. Así es, estaremos juntos en el estacionamiento del Campus Champions para alabar a Jesús y escuchar un mensaje alentador de la palabra de Dios. Estaremos cuidando el distanciamiento social, así que podrás venir en tu automóvil con tu familia y disfrutar de este evento. O bien, si te sientes cómodo, tendremos espacio entre los autos para que traigas tus sillas y disfrutes de esta actividad al aire libre. Además, junto al pastor de adoración Bob González y el equipo pastoral de la iglesia, estará con nosotros Josh Morales del grupo Miel San Marcos. Así que, ya saben, el domingo 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde, nos vemos en Houston Adora. Ok. ¿Cuándo es? ¿A qué horas? Uy, están poniendo mucho cuidado. Vamos a tener una fiesta espiritual, un refrigerio espiritual para cada uno de nosotros poder disfrutar ese tiempo. Bienvenidos a Champion Forest, qué bendición tenerles. Si usted nos visita por primera o segunda vez, gracias por estar con nosotros. Como familia de Champion Forest, nos gozamos y estamos felices de que usted ha tomado el tiempo para estar con nosotros y queremos que esté disfrutando con todo el corazón este tiempo. Cuando salga, si quiere más información de Champion Forest, sería un gozo que nos dejara su información en el escritorio principal, allá al frente. Le podemos entregar una tarjeta y hacerle llegar algo por vuelta de correo que será de bendición para usted. Hoy empezaron los grupos de vida. ¡Ah! Increíble. Empezaron los grupos de vida desde las 9:30 de la mañana. Tuvimos el primer grupo de vida y en este momento está otro grupo de vida ahora en el salón. Y ahí vamos acomodándonos con mucho cuidado, cuidando nuestro cuerpo de la mejor manera. Recordemos de cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera, siendo responsables con lo que hacemos, pero cuidándonos de la mejor manera. Los grupos de vida para las personas que están en línea, qué bueno saludarles también. Y si usted se conectó, qué bueno que se conectó con nosotros. También están online, o sea que usted también puede buscar la manera de comunicarse con su grupo, que le dé la manera en que pueda entrar. Y si quiere conectarse con un grupo de vida, déjenos saber, porque como iglesia seguimos creciendo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Amén. Recuerde que cuando abrimos esta palabra, tiene algo siempre especial para nosotros. Y si abrimos la palabra y abrimos nuestro corazón, algo especial el Señor hará con cada uno de nosotros. Amén. ¿Me permites orar? Padre Celestial, gracias porque nos permites tener tu palabra. La queremos abrir en tu nombre. Abrimos nuestro corazón
para que tú hables a ella el día de hoy. Ayúdanos a conectarnos con la Escritura de tal manera que hable y moldee nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie llamado ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y es interesante porque estamos estudiando el libro de Santiago. Y recuerda que Santiago era medio hermano de Jesús. Y Santiago no le creyó a Jesús hasta después de la resurrección. Dice que Santiago se convierte después de que Jesús resucita. Es que es muy difícil creerle al hermano, ¿no? Entonces, es interesante, Santiago se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él empieza a escribirle a la iglesia esparcida. Y la manera como él le escribe es una manera exageradamente práctica de cómo vivir cada día en su vida. Y empieza a darle consejos de tal manera de poder escribir de la mejor manera para que la iglesia viviera una fe completamente real. Ahora, ¿qué ha pasado en ese tiempo? La iglesia había sido dispersa, habían pasado muchas cosas y la iglesia estaba en diferentes lugares y las personas estaban viviendo nuevas experiencias, así como usted y yo las hemos vivido en toda esta temporada. Y es interesante que a través de todas esas experiencias empezaron a resultar diferentes cosas. Y estoy seguro que Santiago como pastor empezó a conocer claramente los problemas que estaba teniendo la iglesia, las familias de la iglesia, los creyentes, y él decide de una manera increíble escribir directo y recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Empezaron a resultar dificultades, problemas, y Santiago les dice: hay algo interesante que les quiero enseñar. Les quiero enseñar a vivir ante todo para Cristo, y de ahí en adelante que salga de nosotros algo que es bueno. Nosotros vivimos alrededor de diferentes personas. El Señor nos ha puesto con diferentes personalidades, pero también con diferente tipo de personas. Hay personas extrovertidas, ¿conoce? Usted es una persona extrovertida y usted es el centro de atención, usted habla mucho, algo así. Hay personas introvertidas, entran muy lentamente, muy callados a un grupo, están ahí, pero después se van conectando, pero necesitan un tiempo. Hay personas optimistas, hay aquí algunos de los optimistas, a pesar de que usted se cae en un hueco, le dice levántese que ese hueco le cayó para bien, solamente siga para adelante y siga. Hay personas que le ven lo bueno a todo y siempre están impulsando. Hay personas que son realistas, no les gusta tanto la ideología, sino que les gusta realmente dónde están los datos, ¿no? Quiero datos reales, quiero cosas reales. Hay personas que son así, hay personas que son perfeccionistas. Perfeccionistas, y siempre quiere que se haga de esta y de esta y de esta manera, y si se hizo algo todavía se puede hacer mejor, y todo el tiempo están tratando de hacerlo así. Hay personas que son neuróticas, ¿hay alguien en su casa así? A veces como que explotan, a veces explotan de alegría, a veces explotan de tristeza, a veces explotan de enojo, y son personas que tienen esas características. Hay personas que son estables a pesar de lo que vengan, quiere decir, no cambian absolutamente nada, tienen una estabilidad y están allí tratando de manejar cualquier situación. Ahora, hay personas tóxicas. ¿Conoce a alguien tóxico? Y son personas que si usted se queda ahí mucho tiempo empieza a contaminarle a usted. Son personas que cambian de amigos todo el tiempo porque nadie resiste un largo tiempo con ellos. Son personas que desechan amistad todo el tiempo, pero están buscando a alguien nuevo con quien conectarse. Hay personas que son narcisistas, se creen el centro del universo, todo gira en torno a ellos y así lo creen. Hay personas que son obsesivas, hay personas que son agresivas. Hay personas que son pacifistas. ¿Quién es usted? ¿Dónde está usted? Usted puede ser uno de ellos o usted puede ser un compuesto, ¿no? ¿Ah? En mi país dicen un salpicón, es cuando le echan frutas de todo y uno se toma un revuelto de todo. Pero pueden haber muchas de esas características en cada uno de nosotros. ¿Se imagina nosotros poder vivir una vida adecuada con el Señor teniendo que luchar con este tipo de personas que son diferentes a nosotros? Ahora, Santiago, siendo pastor y conociendo la necesidad, escribe lo siguiente de una manera muy clara para que todos nos podamos conectar.
Dice el versículo 13 de esta manera: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay sabios en este lugar? ¿Hay sabios en este lugar? Bueno, eso es lo que está preguntando Santiago. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Versículo 13 de Santiago capítulo 3. Dice: que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Wow, eso para mí me trae rápidamente una frase. Y la frase que me trae es: pasa algo con el arte de relacionarse. Si no tienes la capacidad de mantener relaciones sanas en tu vida, nunca podrás ser feliz y nadarás cada día en un mar de frustraciones. Y Santiago nos pregunta: ¿hay sabios en este lugar? Y empieza a hacer una relación entre la sabiduría y el arte de relacionarnos. Y está diciendo: escuche esto, si usted es sabio, que lo demuestre. Entonces vuelvo y pregunto: ¿hay sabios en este lugar? Hay cada vez más poquitos. Pero mire lo que dice la escritura: hay sabios en este lugar. Solamente demuéstrelo con la manera en que se comporta. E inmediatamente el pastor Santiago está diciendo: mire la importancia de esto, de cómo nosotros poder ser acorde a lo que nosotros decimos que somos. Lo que Santiago está diciendo es: wow, en muchos de nosotros hay hipocresía. Wow, qué feo suena, pero es la realidad. Y está diciendo: en muchos de nosotros hay hipocresía, en muchos de nosotros hay luchas, estamos luchando con algo. Y a veces tomamos decisiones inadecuadas. Y el punto clave aquí es, escuche, la sabiduría se refleja en la manera de vivir. Quiere decir, como yo vivo, se nota si soy sabio o si no soy sabio. Y aquí empieza toda una tarea de qué es la sabiduría y qué es el conocimiento. El conocimiento lo adquiero mirando a mi alrededor, consumiendo libros, adquiero conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? No, lo necesito, pero es conocimiento. La sabiduría la adquiero mirando a la presencia del Señor y encontrándome en la palabra de Él. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento te traerá mucha información, la sabiduría te llevará por decisiones sabias. ¿Nota la diferencia? Quiere decir, hay personas que posiblemente no tienen todo el conocimiento, pero tienen mucha sabiduría. Y saben cómo actuar y saben cómo relacionarse con los demás. La sabiduría tiene que ver con el carácter en las relaciones, que tiene que ver con la y la educación y el conocimiento tiene que ver con la educación, con solamente la inteligencia. La sabiduría tiene que ver con las decisiones que yo tomo cada día, cómo yo reflejo lo que realmente soy. Por eso la sabiduría es regalo solamente del Señor. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Vivimos en una lucha de querer vivir a mi manera y de querer vivir a la manera del Señor. Entonces Santiago, de una manera demasiado fuerte pero demasiado clara, dice: oiga, iglesia, porque le está escribiendo a la iglesia, le está diciendo: tengan mucho cuidado, porque necesitamos como cristianos que se note lo que somos. Y cuando yo digo esto, inmediatamente empiezo a pensar: se nota en nosotros que somos hijos del Señor. Se nota que el Señor nos ha llamado. Se nota en nosotros que realmente el Señor está marcando en nosotros diferencias. ¿Sabes qué ha pasado en estas pandemias? Hay gente que ha vivido 15 y 17 años en matrimonio, 30 años en matrimonio. ¿Y sabes qué ha pasado en esta pandemia? Empezaron a conocerse. ¿Por qué? Porque nunca habían compartido mucho tiempo. Y yo decía: pastor, antes de este tiempo nosotros nunca teníamos problema. Claro, él trabajaba de 6 de la mañana hasta 10 de la noche. ¿A qué horas? ¿A qué horas habían problemas? ¿Me lo entienden? Pero ahora aguantárselo aquí ya no es solamente roncar, ahora también es aquí en la casa, aquí en esto. Ahora quiere dirigir, ahora quiere una cosa, ahora quiere la otra. Y empezó a revelar otras características de la persona. Empezaron a pasar cantidad de cosas. Aumentó, escuche esto, aumentó el maltrato en el hogar en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque pasaban mayor cantidad de tiempo. Entonces empezaron a aparecer cantidad de cosas.
Empezaron a revelarse cosas que estaban ahí escondidas. ¿Y generó qué? Guerra, conflicto, dificultades. Y qué bueno nosotros en este momento, en el que muchas veces no sabemos qué hacer, ir al libro de Santiago y darnos cuenta que el Señor nos pregunta a través de Santiago: ¿somos sabios o no somos sabios? ¿Estamos viviendo bajo mi pasión o estamos viviendo bajo la pasión de Cristo? E inmediatamente dice: oiga, si usted realmente se cree hijo del Señor, que se note. Y le da una fuerte crítica al conocimiento de la tierra, y le da y exalta el conocimiento que viene de lo alto, que se llama sabiduría. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasa en cada uno de nosotros? Entonces, por eso Santiago lo lleva de esta manera. Entonces, hay un primer elemento: la sabiduría se refleja en mi manera de vivir. A mí me gusta dormir con frío, pero a mi esposa más. Pero es interesante porque le dice: bájale al aire. Y yo pues pienso pues también pues que si uno le baja un poquito al aire, pues también se le baja la billetera, usted me entiende, ¿no? No es que sea de ahí del norte ni nada de esas cosas, sino que se le baja uno, pero no, bájale. Y lo interesante es que le gusta que le baje al aire y se echa cobija, se pone cobija encima. A mí a veces como que no me cuadra ese gasto, ¿no? Pero es interesante, yo tengo que ir al termostato y tengo que bajarle la temperatura. Hay un ejemplo que el pastor Trammell, que está aquí, usa mucho, y yo lo traje hoy. Es el termómetro. Pastor, you like these examples a lot. El termómetro. ¿Y qué es esto? Un termostato. ¿Qué hace el termómetro? Me da información. Cuando yo miro el termómetro, nos dice: uy, aquí en Champion Forest, aquí está bien frío, estamos como a 65. Ahí me está marcando. Me da información. Solamente me da información. ¿Es bueno? Sí. Es capaz de darme información. Si no estuviera, me hiciera falta. ¿Pero qué hace el termostato? Me da información, pero también cambia completamente mi atmósfera. Del calor me pone a lo frío. ¿Sabe que el Señor nos pide a nosotros? No solo que demos información, sino que seamos cambiadores de ambientes. Que se note que Cristo está en mí, que se note que Cristo mora en mí, que se note que Cristo me transformó, que se note que soy capaz de lidiar con todos esos tipos de personas que están alrededor del mundo. Y si se nota, wow, voy a hacer un testimonio vivo de la maravilla de quién es mi Señor. Y Santiago empieza a escribir de una manera muy fuerte a los cristianos. Este libro de Santiago es para los cristianos y les está diciendo: hey, chicos, chicas, muestre realmente quiénes son en Cristo. Ahora, hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es: la falta de sabiduría produce caos, confusión y locura. No estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Y escuche cómo él relaciona esto. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Automáticamente dice: wow, confronta, no presumamos. Y está diciendo: no nos vistamos como religiosos perfectos. Y viene un poquito: esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Entonces, hace una relación en lo que está en tu corazón y en la manera en que nosotros nos estamos conformando. Y dice: eso no es lo que envía el Señor. Y después dice: sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y se vuelve fuerte Santiago aquí. Ahora, terrenal quiere decir, está enfocado solamente en las cosas de la tierra. Perdí mi proporción. Que soy hijo del Señor, perdí lo que realmente soy. Estoy enfocado solamente en lo que yo creo que me llama a mí la atención, y estoy perdiendo lo que le llama la atención al Señor. Y sigue un poquito más: esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, permanentemente humana
Y cuando dice humana y dice humana, quiere, en otra versión dice animal y diabólica. Ahora, cuando dice animal, quiere decir, wow, es solamente por un instinto, es el instinto humano de lo que yo quiero hacer. Y cuando dice diabólica, dice, eso está dirigido ni más ni menos que por Satanás. No le agrada al Señor. Y Santiago nos agarra y pum, 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 escribiéndole a la iglesia de Cristo. Y dice, tenga cuidado con las decisiones que toma. Que las decisiones que nosotros tomamos sean sabias. Que nosotros tengamos la capacidad de que se note que Cristo no es una historia en nosotros. No es una historieta que está ahí escrita. Es algo real. Es el mismo Señor en nosotros que nos da la capacidad de vivir de una manera extraordinaria a pesar de las luchas y las pasiones que puedan aparecer a mi alrededor. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a la iglesia. Y el Señor a través de Santiago a la iglesia. Y sigue en algunas cosas que son importantes que nosotros resaltemos. Lo que hace la diferencia en una, lo que hace la diferencia en tu vida es una relación directa entre lo que dices y lo que haces. Lo que hace la diferencia en tu vida es una relación directa entre lo que dices y lo que haces. Entonces, allí hay impacto, se nota. Quiere decir, donde yo estoy, se cambia algo. ¿Por qué? No porque tenga conocimiento, sino porque tengo las decisiones sabias. Mi manera de hablar es sabia, mi manera de actuar es sabia. Mi testimonio es sabio. No es perfecto, pero se cambian ambientes. Soy pacificador, soy bueno, tengo buen actuar. Mi corazón está cubierto por el Espíritu Santo. Entonces mi vida produce. Cambio ambientes. Eres un cambiador de ambientes. Para bien o para mal. Qué lindo cuando está haciendo tanto calor y de pronto se sube. Y en un momento la casa está fresca. Qué lindo que cuando tú llegas a casa, el ambiente está fresco. Empieza a ponerse fresco porque tú estás ahí. Está diciendo, ¿cómo vivimos? Ahora, ¿por qué está hablando de esto? Porque ya en el capítulo 2 dijo, la fe sin obras está muerta. Y ahora él está diciendo, no es solamente una fe y una obra que viene de tu fe, también es cómo vives cada día. Entonces Santiago no deja nada suelto. También dice, hey, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Porque la fe y la obra la producen en mi país. Los narcotraficantes hacían las parroquias. Entonces tenían una fe con obras, pero su estilo de vida era terrible. O sea que ahora complementa a Santiago y dice, no solamente es una fe y decir yo creo y hacer una obra, sino que produce mi vida diariamente. ¿Alguien lo está entendiendo? Si yo camino en la sabiduría de este mundo, me voy a encontrar con caos, con problemas y con locura. Y lo interesante es que no nos deja ahí. Después, inmediatamente, nos dice, versículo 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, permanentemente humana y diabólica. Versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión en todas las cosas, en todas las clases de acciones malvadas. Donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión. Entonces, inmediatamente trae todas esas cosas que producen cosas que no son de bendición para mi vida. La pregunta sería, ¿cómo me hago un examen? ¿Y cómo sé si realmente estoy tomando decisiones sabias? ¿Quiere saber usted cómo está? Le voy a soltar aquí algunas cosas y usted va a darse cuenta. Usted solamente se califica porque te va a ayudar a que tu vida, tu presente y tu futuro sea un presente y un futuro guiado ni más ni menos que por el mismísimo Dios del universo. Primero que todo, busco al Señor en todo momento. Buscar al Señor en todo momento no quiere decir que me la paso leyendo la escritura y orando todo el día, no. Buscar al Señor en todo momento es tener en cuenta de que Él está conmigo y que yo le agrado a Él. Es recordar que soy su hijo.
Busco al Señor en todo momento. Nunca negocio mi integridad. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta! Porque algunas veces hemos fallado y hemos caído y hemos fallado en nuestra integridad. No la negocio. Si no la estás negociando, estás siendo, estás en el camino del sabio. Siempre tengo cuidado de mi boca. Lo que sale de mi boca es de bendición, es de ánimo. Lo que sale de mi boca es palabra guiada por la palabra del Señor. Respeto los sentimientos y las diferencias de las personas. No quiero hacer las personas a mi imagen. Respeto que el Señor nos hizo diferente. Reconozco mis errores y mis debilidades. Siempre le echamos la culpa a alguien más. Siempre trabajo para la paz. Y siempre pregunto, ¿qué haría Jesús en esta decisión que yo voy a tomar? ¿Qué haría Jesús en esta decisión que yo voy a tomar? Entonces, si contesto ¿qué haría Jesús?, empiezo a caminar por la dirección que Jesús tiene para mí. ¿Lo comprende la iglesia? Entonces es muy fuerte. Primer elemento, la sabiduría se refleja en mi manera de vivir. La falta de sabiduría produce caos, confusión y locura. Y la sabiduría que viene de lo alto trae éxito a mi vida. Y aquí viene la otra parte, ¿eh? Es un regalo del Señor. Versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Nota? Se tiene que notar, porque cuando viene del cielo, te la vuelvo a decir lo que trae. Eso es puro, es pacífico, es bondadosa, quiere decir es buena gente, es dócil, quiere decir se deja moldear a las cosas del Señor. Es llena de compasión, es de buenos frutos, imparcial y sincera, quiere decir honesta. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Y usted dice, ¿cómo la puedo lograr? Colosenses se lo dice. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo del 2 al 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos en el amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo yo puedo encontrar la sabiduría que viene de lo alto? Solamente a través de Cristo revelado en mi vida. Eso está diciendo el texto. Y ahí están los tesoros. Y el que tiene las llaves de esos tesoros se llama Jesús. Él tiene las llaves de esos tesoros. Se llama Jesús. Y si Jesús está en mi corazón, esos tesoros se empiezan a revelar completamente en mi vida. He visto cómo el Señor se ha revelado en la vida de muchos. Y ha sido emocionante cómo han cambiado. De pronto tú tienes que recordar tu historia. Tú puedes recordar lo que el Señor hizo contigo. Lo interesante es nunca olvidar que ahí estuvo el Señor presente haciendo cosas maravillosas en tu vida. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Usted dice, me falta sabiduría. Santiago le responde en el capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. El conocimiento es extraordinario. Sé mucho. La sabiduría es cómo yo moldeo ese conocimiento. ¿Para qué? Para que agrade al Señor. Pero proviene solamente del Señor, y yo dejo que se moldee en mí. Mi calidad de vida no se define por mi personalidad, la define un carácter moldeado por las manos de Jesús. Mi calidad de vida no la define mi personalidad, la define un carácter moldeado por las manos de Jesús. ¿Cómo estás hoy?
¿Cómo está tu vida? Santiago es muy fuerte aquí, ¿no? Algunos están diciendo, ay, yo pa' qué vine hoy. Pero qué lindo ser honestos. Hoy decidiste venir a la casa del Señor. ¿Te gustaría tomar una decisión? De pronto has luchado con todo tu corazón y le ha puesto ganas muchas veces para servir y buscar al Señor. Pero el Señor hoy te está diciendo, toma tu próxima decisión en tu vida con sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto trae bendición. La sabiduría de lo alto trae paz. La sabiduría de lo alto es capaz de hacer maravillas en algo que yo destrocé. Eso hace la sabiduría de lo alto. Y vuelvo y le recuerdo la pregunta. ¿Hay algún sabio entre ustedes? Qué bueno que puedas decir sí. Inmediatamente dice, que se note. Que se note. De pronto nuestros corazones han sido golpeados. O nuestros corazones han sido afectados o han sido abusados. De pronto, mi padre fue terrible, no estuvo y dejó un vacío en mi corazón. Y quise arreglar todo a mi manera. ¿Sabes qué nos habla el texto hoy? El texto hoy nos dice, puedes detener tu vida, puedes parar un segundo. Puedes dejar de mirar a los lados. ¿Te atreves a mirar al Señor? Por eso, solamente la sabiduría que viene de lo alto trae éxito a mi vida. Solamente, si no, tienes que ir al punto 2, caos, confusión y frustración. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Te felicito por tu buen conocimiento, pero el Señor quiere que seamos cambiadores de ambientes. Que donde yo estoy pase algo. Que donde yo estoy, un momentico llegué yo, basto para arriba, oh, se puso fresco, aquí estoy yo. De pronto no ha sido un termostato para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu iglesia. De pronto ha sido solo un termómetro. ¿Sabes cuál es el desafío hoy? Que tomemos un paso más y seamos un termostato. Y que porque tú estés ahí, ese ambiente tiene que ser mejor. ¿Alguien dice amén? Ese ambiente va a cambiar. No desperdicies un minuto más de ser lo que realmente eres. Tienes todo el poder del Señor. Hay una lucha con nuestra carne que no va a ser fácil. Pero ese Espíritu Santo está aquí. ¿Y sabes cuál es la invitación? ¿Te quieres rendir a Él? Por eso hoy es tarde de decisión. Y la decisión es que me voy a rendir al Señor. Y si me rindo al Señor, empezaré a tomar decisiones extraordinarias. Cuando yo me rindo al Señor, lo estoy buscando a Él primero que todo. Y la Escritura dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Recuérdeme, por favor. ¿Y todas las demás cosas vendrán? ¿Han visto eso?
sígalo viendo todavía mejor. Busquémoslo a Él. Dependemos, dependamos de Él. Peguémonos a Él. Pastor Jo, ¿cómo le decimos al Señor? Alguien que se quiera rendir al Señor hoy. No lo escucho. Hay alguien que se quiera rendir al Señor hoy. No podrás vivir y que se note si no estamos rendidos a Él. Podremos ser unos buenos seguidores, unos buenos amigos, pero solamente rindiéndonos al Señor, nosotros podemos ser tocados totalmente por el Señor. Pero déjame explicarte qué significa rendirse, porque lo puedo cantar muy fácilmente y no pasa nada. ¿Sabes qué significa rendirse? Es venir acá y decir: dejo esto que me llama la atención, dejo esta manera de actuar, dejo este pecado que no le da la gloria a Dios, y lo pongo a un lado y me volteo y le doy la espalda a ese pecado y me vengo al otro lado y empiezo a vivir como Cristo Jesús, porque ahora yo soy de Él. Pero déjame decirte algo: esto no es fácil, porque cuando me voy a voltear, alguien me dice: no te voltees. ¿Recuerdas el texto donde decía terrenal, animal y diabólico? Bueno, son tres cadenas que nos van a querer detener acá para nosotros podernos rendir al Señor. Y yo quiero salir de esto porque sé que no es de bendición, y quiero ir allá, y quiero salir de este orgullo, de esta envidia, de este tipo de vida que tengo. Pero hay algo que me amarra, que es humano, terrenal y diabólico. Pero les tengo noticias: cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él rompe cadenas, Él hace cosas extraordinarias, y empiezo yo a caminar y puedo llegar y rendirme completamente al Rey de Reyes, y puedo decir: Padre, me duele dejar lo que dejo, pero yo quiero declarar esta tarde que yo soy tu hijo, y yo soy tu hijo, y te voy a agradar con mi vida. Pero hay algo que tengo que hacer: rendirme a Él. Yo te quiero invitar a que cantemos este canto nuevamente, pero te quiero pedir el favor de que no lo cantes si no lo sientes. Porque lo que puede pasar en nuestra vida es inimaginable. Te imaginas el Señor manejando el barco y viene la tempestad y Él solamente dice: se preocupan de esos vientos, yo estoy en control. Y viene la situación difícil y dice: aquí estoy yo. Y llega la noche y todos duermen, y Él sigue: duerman tranquilos que aquí voy yo. En paz me acostaré, no se preocupen, aquí estoy yo.
ese es tu Dios y ese es tu Rey. Pero yo, para poder ver, necesito rendirme al Señor. Si no, recuerda el segundo punto: cuando no actúo en la seguridad, en la sabiduría del Señor, vivo en locura, en caos y en frustración. Pero aquí somos hijos del Señor. Recuerda el tercer punto: la única manera para alcanzar el éxito que realmente te llenará en tu vida es recibir la sabiduría de lo alto. Amén. ¿Qué tienes que dejar? Habla con tu Dios. ¿Qué tienes que dejar? Déjalo hoy. Y cantémosle al Señor con toda seguridad y convicción. ¿Qué le cantamos, pastor? Cántaselo. Dile: yo me rindo a ti. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Más, una vez más, cántatelo con el corazón. Solo a ti, Padre Celestial. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serte fiel. Es nuestra decisión hoy, amén. ¿Lo crees? Dáselo fuerte al Rey si se lo realmente lo cree. Porque vamos a salir por esas puertas hoy. Y ya tengo malas noticias. ¿Quiere que se las cuente? Posiblemente no está lloviendo porque no escucho. No tengo noticias complicadas. Apenas salgas por esas puertas, ¿sabes quién está ya esperándote? Lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Y tú vas a pasar ahí por el frente a decir: yo me rindo a él. ¿Ah? Yo me rindo a él. Yo soy del Señor. Eso era mi vieja vida. Hoy vivo para Cristo Jesús. Padre, de corazón estamos aquí con tantos errores. Con tantos. Y nos hemos equivocado tantas veces. Y nos hemos querido vestir como sabios cuando hemos sido necios. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Hoy nos rendimos a ti. Hoy te ponemos a ti primero en nuestra vida. Y hoy declaramos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor. Nos rendimos a ti. Dejamos lo terrenal. Dejamos lo animal. Y dejamos lo diabólico. Y vivimos para ti, porque tú eres nuestro Dios. Recibimos la sabiduría que viene de lo alto, que nos permite relacionarnos con los demás, que nos permite impactar a los demás, que nos permite, sin importar quién está a nuestro lado, ser quien nosotros somos, tus hijos. Padre, ayúdanos a ser termostato para nuestra familia, para nuestros hijos. Ayúdanos a ser de bendición para cada uno que esté cerca a nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. No queremos terminar esta reunión sin antes preguntarte: estás aquí hoy, pero posiblemente estás con deseos de buscar al Señor. ¿Te gustaría recibirlo hoy? Si te gustaría recibirlo hoy, este es tu momento. Solamente dile al Señor: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y si lo quieres hacer, repite esta oración conmigo. No es cambio de iglesia ni cambio de religión. Es decirle al Señor: yo quiero que tú seas mi Jesús y quiero que tú seas el que comanda el barco. ¿Lo quieres hacer? Repite conmigo esta oración si nunca la has hecho, y acércate al Señor el día de hoy. Dile esto: Señor Jesús,
Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, purifícame. Yo quiero caminar contigo. Hoy declaro con mi boca que tú eres mi Señor y mi Rey. Creo que fuiste a la cruz, moriste por mí y resucitaste. Y el día de hoy no doy un paso adelante con mi vida de ahora en adelante sin ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien hizo esa oración por primera vez, me encantaría ver tu mano en alto ahí donde estás, porque es Jesús tocando la puerta de tu corazón. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Es Jesús tocando la puerta de tu corazón. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Te imaginas? Hay fiesta en el cielo hoy. Dios te bendiga. Cuando alguien le dice al Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Esas personas que recibieron a Jesús hoy, escuche esto. Allá en esa esquina, en ese letrero que dice Exit, que pedí un letrero el domingo pasado desde aquí, pero yo creo que lo están haciendo, creo, no alcanzó a llegar, pero lo estoy pidiendo desde aquí, quiero que quede grabado. Allá en esa esquina queremos recibirte, queremos recibirte, y queremos que vengas con nosotros, y queremos conocerte y acompañarte en este momento. Si hiciste esa oración, queremos darte algo para llevar, y queremos acompañarte en ese inicio más espectacular que estás teniendo. Amén. Si está con su familia, solamente con su familia, con los que no tiene distanciamiento social, ponga la mano en el hombro de ellos. Si quiere abrazarlo, abrácelo. ¿Ah? Sí. Y vamos a bendecirlo en el nombre de Jesús. Padre celestial, bendice a cada uno en este lugar. Bendice a cada persona en su caminar. Dales una semana extraordinaria. Dales un tiempo maravilloso. Cúbrelos en todo momento. Padre, sé tú el Señor de este hogar, de esta vida. Que cada uno de ellos sea termómetro y no termostato. Úsalos para tu gloria, Padre celestial. Los levantamos ante ti y lo ponemos en tus manos para que tú les des provisión. Los cubres de día y de noche, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey y escuche al Pastor Bauduco hoy. Toda fiesta espiritual termina como eso, como una fiesta. Hoy, para el final de este tiempo, el final de la mañana, nos estuvimos juntos en los grupos de vida, ahora en el servicio, adorando al Señor. Tenemos para toda la familia popsicles. ¿Usted sabe qué son los popsicles? Son heladitos para todos. ¿Y pero qué pasa? ¿Solamente para los niños? No, 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 es para los papás y todos. Y la entrega va a ser muy cuidada. Es algo que estamos teniendo mucho cuidado higiénico y demás. Usted lo puede ir a buscar tranquilo. En mi país se dicen paletas. Paletas. Bueno, usted puede salir, reclamar su paleta, irse contento hoy, ¿eh? Y decirle al Señor, yo me rindo a ti con esta paleta. Amén. Amén. El Señor me los bendiga y salga, me los por guarde, esa puerta. Saliendo por, salga por esa puerta, ¿sí? Diríjase a aquella puerta y salga. Que Dios le bendiga. El día de hoy, con el regreso de los grupos de vida, con esta palabra tan poderosa, tan tremenda. Yo no sé tú, pero yo fui tremendamente bendecido. Dios nos está hablando enormemente. Así que gracias por haberse conectado. Y bueno, sí, como anunció el Pastor Bauduco, estamos teniendo un tiempo también de celebración. Y bueno, aprovechando que el día de hoy está bonito, pues están ahí afuera regalando paletas heladas para los que pudieron estar acá. Y bueno, seguir fortaleciendo nuestros lazos de familia. Así que bueno, platícanos ahí, cuéntanos algo rápido de lo que te llevas esta semana para iniciar después de este mensaje tan tremendo, tan poderoso. ¿Qué tocó tu corazón? Yo sé que muchos se quedaron con la analogía del termostato, ¿verdad? Que debemos de ser termostatos. Pero ¿cómo podrías implementar eso? ¿Cómo podrías ser termostato ahí en tu casa con tu familia? Bueno, cuéntanos, déjenos saber ahí en las redes. ¡Wow! Tenemos a Fanny, está Marilis por ahí también, Carmen, Alma Sepúlveda, Carlos Correa,
Moisés Cisneros, Vilma Martínez. Wow, mucha gente también comentando. Qué bendición haber estado este día, haber recibido una palabra tan poderosa, haber reiniciado. Y vuelvo a decirlo, nuestros grupos de vida. Si usted ya siente que es el momento de regresar y empezarse a congregar, no lo deje pasar. Venga, aproveche. Yo le digo, estamos siendo muy cuidadosos. Estamos tratando de garantizar la mayor seguridad posible. Todos aquí con máscaras. Yo no la tengo, obviamente, para que me pueda usted escuchar bien. Pero todos estamos aquí con máscaras y guardando la distancia social dentro de lo que se puede. Obviamente, cuando vamos saliendo, pues es un poco más complicado. Pero aún así, se está tratando de siempre garantizar el que usted puede estar aquí seguro, seguro, seguro. Pues le quiero recordar, no se le olvide, Houston Adora, septiembre 27. Anótelo a las 7:30 de la noche aquí en el estacionamiento de la iglesia. Vamos a tener un precioso tiempo de adoración, hermoso tiempo para estar orando también ahí en nuestro carro. Si usted no quiere salir de su carro, se puede quedar ahí. Sintoniza la estación que les estaremos comentando cuando estén en las áreas, en los predios de aquí del estacionamiento, y ahí usted va a poder escuchar tranquilo dentro de su automóvil todo este tiempo de adoración y de oración también. Pero si usted se siente con un poquito más de confianza y quiere salir, ahí al lado va a haber un espacio especial para usted y su familia, y puedan ahí también sentarse, estar de pie o adorar lo que usted guste. Pero bueno, no se les olvide, Houston Adora, septiembre 27 a las 7:30 de la noche. Pero bueno, pues gracias una vez más por haberse conectado. Gracias, familia, por toda su participación, todos los comentarios que siempre nos hacen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Gracias por conectarse. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda, linda, próspera semana. Que Dios les abra grandes puertas para que pueda seguir usted viviendo el plan que Él tiene para usted y para su familia. Que Dios me los bendiga y sigan conectados con todas las actividades que la iglesia sigue adelante y sigue trayendo para que cada uno de nosotros sigamos creciendo en el nombre de Jesús. Hasta luego, que Dios me los bendiga, que tengan buena semana. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.